Bienvenidos, estamos aquí en un vídeo muy cortito para mostraros el nuevo hechizo que aún no está para jugar, pero parece ser que lo van a testear a ver si es útil o no. Básicamente funciona como el curar, pero en vez de levantarnos una vida nos pondrá un escudito de, como veis, unos números bastante similares al curar, quizá un poco más elevados, pero claro, al curar un poquito más tiene también defectos contra el curar, ya que cuando nosotros nos tiramos las barreras nos pueden cambiar de focus, pegar por ejemplo a nuestro support si lo estamos usando con el carry, y cuando se nos quite la barrera seguir pegándonos a nosotros. También hay que decir que tiene una ventaja sobre el curar, y es que no se reduce por el ignite, así que vamos a ver si con esto nos hacen cambiar un poco el típico flash heal que se usa mucho últimamente, y vemos a gente a lo mejor con flash heal, otro con flash barrera. Uy, me están hablando por aquí. Y eso era todo, chicos, a ver si lo implementan ya. Hay mucha gente que me está preguntando sobre el parche 141. No lo han introducido todo, han introducido un poquito. Como sabéis, se cayó cuando lo pusieron en América, que lo ponen un día antes que en Europa. Se cayeron los servidores durante de 1 a 3 días, creo que se cayeron. Leí muchas muchas quejas por ahí, les han dado real points y no sé qué a gente que perdió todas las páginas de runas. Simplemente no os asustéis. Así que han puesto muy poquitas cosas. El mapa de Aram no sé cuándo viene. Las skins de Xerath, de Real, Pulsefire y de Ahri no sé cuándo vienen. Ojalá tuviéramos ahí un infiltrado en el maldito departamento de Riot. Y eso es todo, chicos. Espero que podáis probar la barrera. No se puede usar ni siquiera en personalizado. Aquí dice que sí, pero no se puede usar. Y estoy ansioso por probarla. Así que hasta el siguiente, chicos.